Buenas damas queridos, aquí estamos para probar un nuevo juego en este canal, el MotoGP 13. Tengo el 14 también, pero bueno, vamos a empezar por el 13 y el 14 ya les daré el tiempo. Vamos a coger una carrera normal y corriente. Y bueno, si recordáis, el fin de semana pasado os comenté que, bueno, jugamos al Assetto Corsa. Y bueno, pues este fin de semana, venga, sigue todo para adelante. Este fin de semana toca este juego. Os comenté que el Assetto Corsa, pues me había gustado, pero que este juego me gustaba un ¿Qué tal, poco chicos? más. Y lo cierto es que pensaba haceros una saga de este otro juego. Hasta que probé otro juego que me habéis aconsejado. Creo que me lo aconsejasteis ustedes, si no lo encontré yo por mi cuenta. Esperaros que bajo un poquito el volumen. Ahí. Y bueno, eso, que le he bajado muchísimo la resolución a este juego, porque si no se me quedaba pillado con lo que viene siendo. Mierda, mierda, mierda. Venga, venga, venga. Bueno, estáis viendo que yo soy una patata. Aparte que me confundió con el botón de acelerar y el de frenar. Pero bueno, ¿vale? ¡Uepa! Ya me van a quitar tiempo. Cago en la leche. Que he encontrado un juego que me gusta más que este. Este cuando. Venga ya, hombre, arranca. Me cago en la leche. Que yo no soy mucho de motos, ¿sabéis? A mí siempre, de siempre, de toda la vida me ha gustado muchísimo más un coche guapo. Epa, por ahí que ir. Vale. No estoy jugando sin para buscar posiciones, ni mucho menos. Estáis viendo mi punto rojo donde estáis, donde está el último punto de la fila de motos. Vale, a mí este tipo de juegos pues no se me da bien. Hay que andar inclinando lo que es el personaje y todo, puedes inclinarlo un poco hacia adelante para que las curvas, pues supongo que se agarrará mejor o lo que sea. Yo, como ya os comento, pues de moto no entiendo un pimiento. Mucho, que todavía no me he caído. Ya me caeré, no os preocupéis. Y venga, fuera. Y eso, que pensaba haceros una saga de este juego, pero tiene dos cosas que me han hecho pensar, mejor no la hago. La primera es que siempre voy a quedar el último porque soy una patata y para traeros un juego como este pues necesitaría echar horas y horas y horas, no para subir niveles ni mucho menos, sino para aprender a llevar lo que es la motillo. Hombre, fijaos, me voy acercando al pelotón que tenemos por ahí, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver, seamos sinceros, no tengo futuro. En juegos como este tipo, de este tipo, no tengo mucho futuro. Y la verdad es que también me ha convencido el tema de que he probado otro juego que es simulación de coches, como el de Assetto Corsa, pero a mí me gusta mucho más a nivel visual. Tiene tiempos de carga mucho menores. ¡Epa! Ya me cayó. El tema de los coches se pueden destrozar. Por cierto, aquí no he probado si se podía destrozar la moto, pero es que tampoco es que llegue a obtener una velocidad que tú digas, ostras, que me la voy a pegar y me voy a cargar la moto. Aparte, eso, tiene tiempos de carga cortitos, es fácil de aprender a llevarlo. Suelo acabar mucho en posiciones 12, 6, 7, pero alguna carrera sí he llegado en primera posición, lo cual significa, vamos a ver si se puede estropear la moto. Ya, por curiosidad, chicos. Va, parece que no. Bueno, podemos cambiar la cámara, como estáis viendo, en primera persona. Si en tercera persona ya conduzco mal, imaginaos en primera persona, que no estoy acostumbrado, bueno, ni en coche siquiera. A mí me gusta la tercera persona para los juegos de este tipo de conducción. Y, por cierto, me estoy dando cuenta también de que no me. Uepa. No me quitan puntos por salirme de la pista. Eso no es muy normal, ¿no? Ah, bueno, mira, aquí tenemos la visión de casco. Que tampoco. Vale, se ha caído porque sí. No sé. Que eso. Que seguramente el MotoGP 2014 también os lo traiga, pero ya más adelante. Bastante más adelante. Y a lo mejor pues intentaré echarle algunas horillas para. Bueno, que podáis verlo, disfrutarlo un poco mejor. Porque, bueno, estáis viendo, soy patata, Dios mío, si me llevan ya media pista de ventaja casi. Y bueno, también es verdad que no estoy echando mucha cuenta, pero sabéis que hay juegos que si no le echas, bueno, que sin echarle cuenta prácticamente es fácil de ganar. Si lo sabes llevar. Este no es mi caso.
Sencillamente os lo quería traer porque lo tenía comprado, ¿vale? Y digo, bueno, pues yo qué sé, ya por lo menos que lo vean esta gente, yo lo probaré. Pues seguramente, hombre, teniendo el 2013 y el 2014, acabe jugando más con el 2014. Aparte que me conviene si quiero traeros un vídeo al canal. Pero bueno. Y el otro, el juego de la... El otro simulador que os digo de coche, ese me mola bastante más porque tiene coches pues tipo turismo, Fórmula 1. Bueno, no lo llaman Fórmula 1. Tiene otro nombre, pero para mí son coches de Fórmula 1, vaya. También tiene coches de estos que son de competición, pero que no son... que están preparados para correr. También te puedes cargar trozos del mapa, con lo cual, o sea, si te estampas contra las vallas se rompen. Sabéis que a mí eso es lo que me gusta. Yo me gusta ganar, pero también me gusta tener la posibilidad de cargarme cosas, ¿vale? Porque es lo que me divierte de este tipo de juego, al fin y al cabo. Yo más de una vez, o sea, cuando os ponga ese juego os enseñaré una de las cosas fundamentales que yo hago en ese tipo de juego. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Yo creo que os puede gustar, si os gusta el tema de los coches os puede gustar el juego ese. No os quiero decir todavía qué juego es hasta que no avance un poco. Lo estoy jugando desde hace ya unos días, bueno, cada vez que tengo tiempo. Y lo he empezado a jugar antes de echar a grabar porque no quiero, o sea, no tiene modo historia. Los campeonatos pues son... son 6-7 carreras como mucho para acabar un campeonato. Y bueno, como veis, bueno, como estáis entendiendo, no es una cosa que vaya a durar mucho tiempo. ¿Y qué le pasa? Bueno, pues que para ir avanzando, o sea, para enseñaroslo, pues mi idea sería enseñaros un par de campeonatos. Bueno, un par de campeonatos. Ahí creo que 6-7 no, 6-7 no. 5 o 6 modalidades de juego y os la quiero enseñar todas, pero para enseñaros algunas cosas tengo que seguir, que avanzar en el juego y desbloquearlas. Y eso es lo que estoy haciendo ahora cuando tengo tiempo, ¿sabéis, no? Bueno, no sé si os lo traeré para el verano o llegará un poco antes o quizás para después, para septiembre, no lo sé. Yo voy a empezar a trabajar en ese juego. Estoy viendo las banderitas que hay ahí en los bordes. Que voy a empezar a trabajar en ese juego. Y ahora sí me llevan media vuelta de ventaja, fijaos. Madre mía, qué desastre. Bueno, vamos a chocarnos otra vez y nos despedimos ya de este juego, ¿no? ¿Se puede hacer un caballito? No, así no se hacen los caballitos, chicos. Ay. Bueno. Vamos ahí en contramano. Sí, a ver si me deja. Me cago en la leche. ¿Con un choque de esos te cae también? O sea, supongo que en la vida real también te caerías, o no sé. Es que no sé la velocidad. ¿Dónde está la velocidad? 130 ni loco. Esto no coge 130 tan rápido. Vamos, yo creo que no, ¿eh? O sea, es una cosa que me flipa mucho de los juegos. ¡Ah! Vale. Le acabo de encontrar el primer fallo a este juego. Aparte de que es complicado, pero a mí me mola mucho que el juego te deje ir en contramanos. O sea, en contramano, ¿vale? Estáis viendo que automáticamente me devuelve al estado inicial. Eso es muy propio de los juegos de simulación. En el Assetto Corsa no lo probé, pero porque, bueno, después de jugarlo, pues encontré el otro juego que he comentado y me convenció más. Y en ese juego sí puedo ir en contramano. Ya entenderéis por qué la importancia de que puedas ir en contramano en un juego de este tipo. Ya os lo enseñaré y comprenderéis. O sea, si estáis pensando que vais a ver a un chaval, corre perfectamente. ¡Ostras! Bueno, ya me llevan una vuelta. Yo creo que ya podemos cortar lo que viene siendo. Podemos mirar para atrás, ¿no? Pues no me acuerdo dónde era para mirar para atrás. Bueno, pues nada. Que lo dicho, lo dejamos aquí, chicos. Con una caída así en plan deslizante. Y bueno, pues perdonadme porque el vídeo no sea genial, ni mucho menos, que además soy consciente de que ha sido una patata. Mi forma de comentar pues tampoco ha sido quizá la ideal, pero... tengo muchísimas cosas que hacer, chicos. No sabéis la de líos que tengo.
que sencillamente también, opa, que tenía instalado el juego en el ordenador y bueno, tengo ganas ya de desinstalarlo para que en el Assetto Corsa, en el otro juego que no os he dicho cuál es y espero que no se me vaya la pinza y os diga el nombre. Estaba pensando ahora el nombre, digo, vale, que soy capaz de no acordarme ni del nombre. Yo creo que se puede hacer un puñetero, no se puede hacer... ¡Oh, que ha acabado la carrera! ¿Ya hemos dado tres vueltas? No, la habrán dado ellos. Que no sé qué os estaba comentando, da igual, chicos. Nos vemos el próximo día, perdonadme porque el vídeo no haya sido... Pues eso, haya sido una patata. Pero es que, eso, tengo mucho lío, el ordenador lo tengo un poco petadillo, necesito liberar espacio y bueno... Una de las formas de liberar espacio es quitar juegos que sé que no voy a seguir probando, ¿vale? Porque tengo otros juegos que me gustan más. Este tipo de juegos, pues sí, me mola, pero probablemente lo usaría cuando ya tenga todo mi biblioteca rodada, ¿vale? Ahora mismo pues estoy liado con otros juegos que me interesan más y que me divierten más, la verdad. Bueno, pues eso, nos vemos la semana que viene. Uy, la semana que viene... Bueno, el fin de semana que viene sabéis que llegará otro juego así suelto. Pero bueno, que eso, que nos vemos el próximo día. Espero que, bueno, el que no haya conocido, que no conociera este juego, pues ya lo conoce. El que lo conociera, pues ha visto cómo no jugarlo. Y bueno, pues para el resto, espero que no haya sido una pesadilla de coger y apagar el ordenador. Nos vemos el próximo día y bueno, pues buen camino, chicos.